Muy buenas tetes, lindas señoritas, soy Alvengai, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un breve tutorial sobre cómo comprar en la casa de subastas. Primero de todo, os recomiendo que veáis el tutorial sobre cómo funciona la casa de subastas, el enlace del cual os dejo en la descripción de este vídeo. Bien, ahora vamos a ver cómo se compra. Para empezar, debemos ir a la página de Warface y estar logueados. Y una vez ahí, vamos a pestaña Shop y Auction House. Primero de todo, debemos buscar el ítem que nos interese, por ejemplo, una Faram. Mi consejo y la forma más útil de buscar es usando la caja de búsqueda para el ítem que queramos y seleccionar por precio más barato a más caro. Cuando clicamos en el ítem que nos interese, nos saldrá el tiempo que le queda a la subasta, la puja máxima actual y en bits el número de pujas que ha tenido ya ese ítem. Para pujar podemos utilizar los botones de Quick Bits, que nos pujan directamente 100, 500 o 1000 créditos más, o la que recomiendo y la más utilizada, pujar la cantidad que queramos nosotros. La puja mínima siempre será de 10 créditos, por ello si os encontráis ítems de 1 crédito, tendréis que gastar al menos 11 para conseguirlo. Entonces en el recuadro escribimos nuestra puja, aunque la que nos pone por defecto es el mínimo que hemos de pujar y clicamos en bid. Si no tenemos suficientes créditos, nos avisará de que la puja mínima es de 10 créditos. Es decir, que cada puja tiene que ser 10 créditos más que la anterior como mínimo. Y si tenemos suficientes, al clicar nos pedirá la confirmación para entrar en la subasta. Una vez aceptemos, ya no hay marcha atrás. Las subastas en las que estemos participando nos saldrán en la pestaña Tracking hasta que esta finalice. Es decir, aunque otro jugador supere nuestra puja, hasta que esta subasta no finalice, nos saldrá en esta sección. Y bueno chicos, hasta aquí este breve tutorial sobre cómo comprar en la casa de subastas. Espero que os haya sido útil, os haya resuelto vuestras dudas y si tenéis más, ponedlas en los comentarios. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.